suficiente espacio para apuntar. Aquí está Tibax, ha dicho que defender a Harper. ¡Oh! Se apoya con suavidad en el tablero. Ha estado un poco más listo que la defensa. Espléndido. Aquí está Pippen. El balón le llega a Longley. Otra vez Pippen. En el reloj de tres.
partido. Le ha habilitado a la perfección con esa asistencia. Aquí viene Johnson. A la banda izquierda. La juega Green. Le toca defender a Kerr. Posición exterior para Johnson. Poste alto.
para cumplir los 4 minutos de juego del segundo cuarto. Rozó el balón. Contraataque, allá van. Contra la defensa con el cuchillo entre los dientes para anotar cerca del aro o provocar.
falle esos tiros muy a menudo. Johnson penetra. Recibió el pase a toda velocidad para machacar el aro. Buen mate a una mano. En un partido tan igualado como este, es el jugador que debe tener el balón en las manos. Desde luego, es un jugador muy fiable bajo el aro. Aquí está Jordan. Lleva ya 12 puntos. ¡Anota! Estamos en el tercer cuarto y ya ha habido 5 alternancias en el marcador. El típico tira y afloja. Ya, pero ningún equipo ha conseguido escaparse. Tenemos a Johnson. Un punto de diferencia. ¡Hay falta intencionada! No sé por qué ha hecho eso. Se le ha ido la cabeza. Sí. ¿Quién sabe? Quizás quería un momento de descanso. Si alguien se incorpora ahora, acabamos de superar el primer minuto del tercer cuarto. ¡Se había quedado desmarcado! Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Llega Harper. Posición exterior para Jordan. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Es la cuarta vez que acude a la línea de personal esta noche. No perdona Jordan con el tiro libre. Jordan anota los dos tiros libres. Aquí tenemos a Scott. Lleva 11 puntos en el partido. Los Lakers piden tiempo muerto. Tercer cuarto de este partido con 1 minuto y medio ya jugado. Wardy con la bola. Jordan se encarga de su defensa. Y falla después de tocar la parte derecha del aro. Aquí tenemos al hombre. Jordan opera por la izquierda. El balón le llega a Pippen. Entra y anota la bandeja a tablero. Y aquí tenemos a los Lakers. Posición exterior para Johnson.
salto y dispondrá de dos tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. No perdona con el tiro libre Kerr. Ajuste rápido de los Lakers. Anota Kerr en los dos tiros libres. Están dando todo un espectáculo con los tiros libres en la segunda parte. Deben seguir buscando el contacto para conseguir tiros libres hasta que falle. Pero de momento están perfectos. Aquí tenemos a Drew. Otra vez Johnson. Aquí tenemos a Drew. El triple no alcanza el objetivo. Allá va Pippen. El balón le llega a Kerr. Dispara desde la línea. Y sí, entra. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Aquí tenemos a Drew. La juega Worthy. Y anota. Están consiguiendo magníficos puntajes desde la zona. Había característica. Llevan 5 de las 6 últimas canastas en la pintura, Anthony. Están quedando solos. Mal tiro de Pippen. Estoy viendo que la lucha por los rebotes está siendo implacable en este partido tan igualado. Sí, están pasando muchas cosas bajo los cabellos. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Fue muy perspicaz. Anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Van a hacer un cambio los Bulls. El balón es para los Bulls. Pierden por 7. Se juega el triple. Y esa tampoco le entra a Pippen. Va a tener que pensar en pasar más el balón hasta tener más confianza en su tiro. ¡Y entra! Si tiene ocasión, cierra daño. Una transición muy bonita. Los Bulls con el balón. El balón le llega a Rodman. Otra vez Kerr. Pippen por la izquierda. Lanza. Y enchufa el tiro sobre la bocina. Nunca hay que renunciar a esos tiros en el último segundo. Está claro. Hay que aprovechar la última posesión. Lo han solicitado los Bulls.
como la seda. Sacan para Johnson. Johnson vuelve a fallar. Si tienes buen tiro exterior, no puedes renunciar a un triple así. No había defensa. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Hizo bien atacando la línea de pase. Casi consiguió el robo. Y ya estamos en el segundo minuto del último cuarto. Y la canasta es de Jordan. Como le dejen espacios, va a conseguir anotar más triples. Partido igualado hasta el momento. No me extrañaría que se acabase decidiendo sobre la bocina. Worthy, cubierto por Kukoc. Pase interior para Divac. Y anota la bandeja al tablero. Esta vez la jugada ha salido a la perfección. Aquí está Jordan. El balón le llega a Harper. Longley ha tardado en lanzar su primer tiro. Y Chicago. Hay una gran conexión entre estos dos jugadores. Un pase y una recepción perfectos. La juega Scott. Johnson con el balón. Le toca defender a Harper. Scott con la bola. Posición exterior para Worthy. 4 segundos de posesión. La mete. Estamos en el último cuarto. Ya han pasado 3 minutos. El balón le llega a Rodman. Jordan. Aquí tenemos a Harper cubierto por Scott. Aquí tenemos a Harper. Posición exterior para Jordan. No consigue anotar el triple. Johnson con el balón. Con el balón Divac.
de recibir el saque. No consigue anotar el primero. Se va con las manos vacías de la línea de personal. Será balón para los Lakers. Tienen 9 puntos de ventaja. Solo un segundo entre el cronómetro de posesión y el del partido. Smith. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. No consigue que el primero entre. No logra que entre ninguno. Legend of the...